Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más y bueno, hoy sí les estoy dando la cara ya que casi nunca les doy la cara para saludarlos y pues nada, espero que se encuentren bien, pues eso, espero, les deseo todo lo mejor siempre a ustedes que ven mis videos y pues estoy muy agradecida con todos ustedes por todo el apoyo que me dan. Pues yo sé que últimamente como que han bajado mucho mis vistas, pero como sea estoy agradecida con las personas que aún están conmigo y pues ya, tal vez más adelante primero Dios todo vaya mejorando o pues quién sabe, pero como sea siempre voy a estar agradecida con las personitas que siempre me apoyan, que siempre están ahí, que siempre me dejan su like, su comentario, las personitas que siempre comparte, de verdad, muchísimas gracias. Y pues nada más quería saludarlos, voy a estar pues grabando partecitas ahí de lo que voy a estar haciendo. Y pues hoy está bien nublado, está como que va a llover. También ayer estuvo así todo el día prácticamente. No pude sacar ropa ayer porque estaba como medio que lloviznaba a veces, por ratitos. Entonces ahorita estaba haciendo solo hace un momento, entonces saqué un montón de ropa que estuve lavando por la noche. Estuve dejando en la lavadora lavándose. Más otra que lavé ayer que no la pude sacar. Entonces ahorita saqué toda. Y hay muchísima ropa afuera. Ojalá que no se vea ni la lluvia así de un solo, porque sí es bastante ropa la que tengo ahí afuera. Y bueno, nada más quería saludarlos así de frente porque pues nunca lo hago. Y pues mala onda, ¿no? O bueno, no sé, ustedes ya están acostumbrados quizás a que yo les grabe así los videos, pero pues sí quise pasar aquí a saludarlos y esperando que todos se encuentren muy bien, esperando que pues la bendición de Dios siempre esté en sus hogares y pues nada, espero que sigan viendo este video, lo poquito que voy a ir grabando aquí, pues de lo que voy a estar haciendo. Y pues nada, mil gracias y bendiciones para todos. Y miren, pues sí tengo bastante ropa allá afuera, miren. Todo está allá atrás, está lleno de ropa. Más estas sábanas, que estas son de ayer, las lavé, pero no las pude sacar porque no hizo sol. Hasta allá también hay. Y pues, a ver, ahorita sí está haciendo un poquitín de sol, poquito, pero por ratito se pone bien nublado, así que pues no sé. No sé si, sí, ojalá que sí se alcance a secar. Ojalá que no se vaya a venir el agua de un solo, porque pues si sí me va a costar bajar todo ese montón de ropa de ahí. Pero bueno, a ver qué pasa. Y pues aquí ya estoy ordenando las camas, sacudiéndolas y para ordenar ya todo y empezar a hacer la limpieza. Y bueno amigos, ya es hora de hacer el almuerzo, así que pues voy a estar haciendo una carnita con vegetales. Pues aquí les voy a estar mostrando un poco cómo lo voy a estar preparando. Y pues pues ya son las 11, pasada las 11 empezó a hacer el almuerzo. Y pues acá estoy ya partiendo la carne. Y pues ya que la tengo acá picada, la voy a estar sazonando
con pimienta molida, con sal de ajo, sal de cebolla. Pues ya saben que yo eso es lo que yo uso para sazonar las comidas, salsa inglesa y mostaza. Y pues yo todo es al cálculo, no ando midiendo esas cosas, todo es al cálculo. Entonces pues ya voy a estarla poniendo a cocer la carne. De vegetales le voy a estar poniendo zanahoria, brócoli, también le voy a estar poniendo un tomate, una cebolla pequeña y un pedazo de chile verde. Acá pues ya estoy picando, digo, partiendo en rodajas la zanahoria, lo más delgada que pueda, así es como yo la parto. Y también voy a estar cortando las ramitas del brócoli que no queden tan gruesas. Y pues esos son los vegetales que le voy a estar poniendo a la carne. Y pues sigan viendo, amigos. Gracias. Y bueno, pues ya me estoy yendo a traer a Cristian, pero primero me tomo mi agüita. No sé por qué se ve tan borroso. Quizás porque le hace falta un poco de luz, no sé. Ah, sí, igual. Bueno, la cosa es que ya me estoy yendo. Miren mi camiseta. Me la estuve comprando el fin de semana, me gustó. Y me la compré baratísima. Como un dólar con 67 centavos, algo así, me salió porque estaban a 3 por $5. Entonces me estoy comprando una para, digo, dos para mí y una para Cristian. Y me gustó. Aquí tengo mi agüita helada. También me estoy comprando. Espérenme. Ahorita les quiero mostrar lo que me estoy comprando. Miren. Me compré un anillo de serpiente. Miren. Es que casi no se ve, pero ya sé que alguien me va a comentar ahí. No, que te da miedo las serpientes y que no sé qué. Pues sí, sí me dan miedo, pero las de verdad. Pero el anillo me encantó. Y era el único que había, yo dije, no, pues es para mí. Así que me lo estuve comprando. Y bueno, ahí ahorita les voy a mostrar cómo quedó el almuerzo, ahorita que me voy por Cristian. Voy a dejar más agua helándose. Ya miren, así queda el arrocito. Ahorita ahí todavía le falta un poquitín, pero lo que yo hago es que ya lo apago. Y con el vaporcito se termina de cocer. Ya cuando vengo, ya eso ya está bien esponjadito. Y miren, así está que está la carnita también. La hice así con vegetales, estilo comida china, algo así. Porque le estuve poniendo salsa de soya al final. Y también esto con el vaporcito se termina de cocer la verdura. Así que ya me voy por Cristian. Y miren cómo está de nublado.
me voy a ir, tal vez no llueve, porque ya no me queda tiempo de meter la ropa, pero miren, está súper nublado. Ay, se me olvida, tengo que llevar un paraguas. Y aquí llevo ya mi paraguas, ve, porque no vaya a ser que llueva y el Cristian anda medio mal de la gripe. Bueno, ahí nos vemos, amigos. Y pues ya regresé con Cristian y ahorita pues ya estoy sirviendo el almuerzo. También estuve haciendo tortillas, acá pues todavía no he terminado de hacerlas. Entonces ya estoy sirviendo la comida porque pues al ratito que vengo de pues ya de con Cristian, al ratito viene ya pues la señora ya a almorzar. Entonces pues la comida ya tiene que estar lista. Así que pues acá así fue como estuvo quedando esta rica y deliciosa comida, un rico almuerzo, muy fácil de preparar, así que pues espero les haya gustado. Ahorita ya van a ser las 5 de la tarde y yo creo que sí se alcanzó a sacar la ropa, espero que sí, así ahorita la voy a estar entrando porque pues sí, se ve como que va a llover. Bueno, así ha estado todo el día, pero no vaya a ser. Mejor la voy entrando ya que ya creo que ya está seca o la mayoría ya está seca. Ahorita la voy a estar entrando. Y bueno, amigos, ahorita me estoy tomando un café ahorita porque ahorita pues todo el día ha estado bien nublado y ya estuve metiendo la ropa porque antes de que se vaya a venir el agua porque pues está súper súper nublado. Bueno, todavía pasan de las 5 de la tarde y se me antoja un cafecito por lo mismo que el clima está bien agradable ahorita. Entonces pues acá lo tengo. Ay, por si hace rato no se veía bien el anillo, miren, tal vez aquí sí se ve mejor. No sé, me gustó este. Ay, me da miedo la serpiente muchísimo. Pero vi el anillo y me encantó. Y yo dije, no, pues este tiene que ser mío. Y era el único que había de estos así, de acero inoxidable. Y la verdad, sí, me gusta bastante. Me gustó. Así que pues me lo estoy comprando. Quería, no sé, quería platicar un poquito. ¿Ustedes se han dado cuenta la gran importancia que tienen las, como le decimos acá? No sé si también ustedes saben cuáles son las palabras mágicas. Pues acá a las palabras mágicas les decimos a por favor, gracias. Entonces, no sé, como que muchas personas no se dan cuenta la gran importancia que tienen esas palabras. Pero la verdad sí, porque no es igual que te diga, mira, haceme tal cosa o dame tal cosa. Así, nada más. Ah, como que te diga, ¿me puedes hacer tal cosa, por favor? O me haces tal cosa, por favor, y luego, gracias. O sea, es una gran diferencia, no, pues no sé si se han dado cuenta de eso, pero yo sí me doy cuenta de esas pequeñas cositas que hacen la gran diferencia y muchas personas pues no se dan cuenta de eso o simplemente no les importa y pues la verdad es, se siente bien feo la verdad, cuando alguien nada más te dice haz tal cosa, tráeme, alcánzame tal cosa, así. Nada más, o sea, no es igual cuando te lo piden de buena manera y con por favor. O sea, ¿qué cuesta? Digo yo, ¿qué cuesta? ¿Qué te vas a...? ¿Qué te tardas diciendo un por favor? No te tardas nada, aún diciendo un gracias. Es, o sea, una forma de agradecer a una persona por lo que esa persona hizo por ti, aún siendo algo tan pequeñito. O sea, hace la gran diferencia. Y pues, hay muchas personas que
porque pues no, personas que se creen superiores, pero la verdad es que si te sientes superior y no sabes ni siquiera pedir las cosas de buena manera o saber agradecer por algo que pediste, pues ¿de qué te sirve tener más? ¿De qué te sirve tener casa, tener carro, tener ropa de marca si no sabes ni siquiera decir un por favor y un gracias? O sea, díganme, o sea, ¿de qué les sirvió la educación que les dieron? ¿De qué les sirvió estudiar en la universidad, tener un título? O sea, hay que tener humildad, ¿no? Hay que tener humildad, hay que valorar a las personas, a cada persona lo que hace, pues es de valorar, porque nosotros siempre vamos a necesitar de otra persona. O sea, porque es mentira que diga, yo soy independiente, o sea, no, yo soy empleada, o sea, yo necesito mi trabajo, necesito de esta persona que me dé trabajo, pero pues o sea, si yo soy tu empleada, tú también tienes que valorar mi trabajo, ¿no? Entonces, pues, es un ejemplo que les estoy dando, ¿no? Pero bueno, ya, no me tomo mi cafecito. Bueno, este video no estuve haciendo tantas cosas, no porque no las hubiera hecho, sino simplemente porque pues ya le he grabado muchas de las cosas que hago. Entonces, pues hoy quise hacerlo diferente. Espero que les haya gustado, espero no se aburran. Bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo. Creo que hasta aquí voy a dejar este video. Y pues nada, miren, me gustó mi camiseta. Es ¿cómo se llama este muñequito? Stitch, en la playa, con sus gafas de sol. Compré la otra también tiene el Stitch, nada más que de otro colorcito la camiseta. Ahí me la van a ver en otro video, me la van a ver, pero pues está. Gracias por todo el apoyo siempre, gracias por mis videos, y pues gracias por todas las nuevas personitas que se van sumando, muchísimas gracias. Así que nos estaremos viendo hasta la próxima. Yo voy a seguir tomando mi cafecito, así que pues hasta otro video, amigos. Adiós.